con Paco Fernández, agricultor de la zona de Santa Ella, Córdoba, recorriendo su explotación de olivar. Paco utiliza el catálogo de Asensa para este cultivo desde hace muchos años y con muy buenos resultados. Paco, este año hemos tenido un año muy complicado para enfermedades, aunque muy bueno para el cultivo. Cuéntanos de qué manera has controlado el repilo en tu olivar. Llevamos mucho tiempo utilizando productos vuestros, el Covinex Forte fundamentalmente y el Flecha Supreme. Y la verdad que este año, por lo complicado que ha sido el año por la primavera tan lluviosa, tan buena, gracias a Dios, pues nos ha ido estupendamente. El Aikido, me comentas que también es otro de los productos estrella que tenemos en el catálogo de olivar. Me gustaría saber cuál es tu experiencia con este producto. Este año ha sido especialmente malo en cuanto a la plaga tan grande que había de Prai, una cosa anormal. Y entonces hemos utilizado Aikido, porque los muestreos que había en todas las fases de la plaga era una barbaridad y el producto ha funcionado totalmente. Tenemos también dos grandes herbicidas para el control de mala hierba en olivar, que es el Moican 50 y el Register 25, que me comentabas también que podría ser muy interesante incorporarlo en tu programa de tratamiento de mala hierba en las fincas de olivar. Nosotros normalmente hemos utilizado aquí herbicidas en post-emergencia. Entonces vamos a cambiar ya el sistema y como verás tenemos aquí cubierta vegetal y tanto el Register para tener más control de tanto de hoja ancha como de hoja estrecha y el Moican, pues en la banda de cubierta vegetal que tenemos lo que queremos mantener es hoja estrecha, incluso tiene su siembra, utilizar el Moican para atacar la hoja ancha y controlar la hoja ancha. Cuando inicia la brotación, entonces normalmente aprovechamos las buenas temperaturas. Nos gusta iniciar la brotación del olivo, ayudarle tanto con el abonado como tratamiento aéreo. Y el Algae Green es un producto que llevamos mucho tiempo utilizando y nos gusta. Tú decides Asensa porque eres imparable.